¿Te gusta viajar? ¿Te gustan los aviones? Me encanta viajar, sí. La comida de avión me gusta. ¿Te gusta también? Sí, porque viajo en primera, ¿eh? Es como... Ah, ¿vos viajas en primera? Que voy a viajar en el gallinero, te loco. Salteo de vegetales, sí. Ok. ¡Mira, mira! ¡Fuego! ¡Magia! Apaga. Me gusta. Escucha, eso, ¿eh? Uy, pero, ¿qué le pasa? Ahí está. ¡Qué magia, eh! Como controla ese fuego, ¿lo viste? El pochurri sape. Alex la está rompiendo. Venga con mamá. Candela, me elige porque esto lo vas a amasar, pero primero para agregarle esas semillas las tenés que tostar un poquitito. Ya. Para, como, aguanta. Recién empiezo. Yo diría, haría primero la masa ya. ¿La masa ya? Antes que nada, sí. Tranqui, capi. Pero yo, soldado. A muerte. Tenés que sacarle la piel a la morcilla. ¿Sacar la piel a la morci? Sí. Con una vamos a estar bien, me parece. Esto no es lo mío, ¿eh? El plato que estoy diciendo ahora es un poco cheto de una parte y barat del otro, ¿entendés? Barat tenemos la morcillón ahí y del otro lado el chutney. Y un chutney. De Dubái, ¿entendés? Tiene nivel. ¿Jugaste alguna vez al tejo? No, ese es juego de barat, mal. Juego de barat de madera. La madera es barata, no es como la Play 5, ¿entendés? Vamos. Muy bien, no, eso todavía no. El gallo activo. Esto, ¿ves estos? Estos. Me sobra. Voy, ¿eh? Empiezan a tirar los demás. Hay que mufarlos mal. ¡Basta, Alex! ¡Para un poco, Alex! Voy. ¡No! Jorge, no tenés chance. Casi muere Hitman. Georgie le tiró y quería, para mí, de la bronca de las devoluciones, le quiso dar y dejarlo. Me huele a barat mal. Miro Leo, no entiendo un carajo. Miro Leo de nuevo, nada. Perdidísimo. Y acá veo una cebolla. ¿Le hiciste algún tratamiento a esta cebolla? No, aceite, sal y pimienta. Ah, tipo sí. Tiene una magia ahí, sí. ¿Qué soy? El Copperfield de Masterchef. Acá es cuando me gusta a mí. Acá es cuando me excito, porque la cocina ya me está empezando a excitar. Allora, giovane. Come stai, donna? Come stai? Cosa Tutto fai? Tutto a posto? Cosa fai? Faccio un boccadillo. Che pinta che tiene esto? Buono. Guai, con pan integrale. Che dice? Che dice? Alex es un que dice todo el tiempo. ¿Quién gana este certamen? El mejor que cocine, ¿no? ¿Y quién es el mejor? ¡Sape! ¿Eh o no? ¡Vamos, Alex! ¡Sape! La cebolla. Tengo un porcón y no me digan más que tengo que saber esto, que el otro. Si el gallo está en el gallinero, es porque vino a gallear. Chamarada, bra. ¡Sí! Ahí está, vamos, Andrea. Se rompe, cae todo, todos los barats ahí como lauchas. No va el pastel de papas, es de barat. Barat. No es comida high. Es como el caviar, el salmón, ¿entendés? Todas esas cosas. No va. Y después, que yo no sé ni cómo mierda cocinarlo. No, acá estoy chocho, ¿eh? Claro, yo de acá los miro y que cocine yo. Esto entra de jamón y melón, y ¿quién es cortar el melón y...? Bueno, no importa, es un casamiento austero. Es un casamiento barato este, de barats mal, zarpado en barats. Así me concentro más. ¿Te concentras más? Sí, si no... Bueno, la familia de Alex seguramente lo está viendo toda y Charlotte también. Charlotte se ve. Bueno, vamos, Alex. Charlotte alta cocinera. ¿En serio? Nah, chiste. No. Es un desastre, Charlotte. Pero yo quedé como un campeón. Abrí el horno. Alexandre. ¡Ah, son divinos! Bien, David. Toma, Damián. Anda a buscarla al ángulo. ¿Te fue bien? ¿Estás contento, conforme? Sí. Para mí la rompí. ¿La rompiste? La rompí. Mirá esto, es un lujo. ¿Viste el perro cuando se parece al dueño? El plato se pareció al dueño. Cheto, facha, ¿entendés? Prolijo. Ahora, por ahí cuando lo comé, es una cagada. Pero bueno, la facha es lo primordial. La persona que gana la medalla dorada hoy es... ¡Daniel! ¡Daniel Araos! ¡Daniel! ¡Alex, medalla de plata!
Es tuya, Alex. Ponétela y disfrutala porque tiene muchos beneficios, man. La segunda, métetela en el culo. Yo la segunda no la quiero. ¿No viste cómo quedé recaliente? Entra bailando. Se armó, ¿eh? ¡El puto amo 69! ¡Qué pinta! Yeah. ¡Ni aparato, ni aparato! ¡Llegó el puto amo 69! ¿El quién? ¿El quién? El puto amo 69. El puto amo 69. Internacional. Como conductor están muy tranquilos, ¿eh? Ah, yo creo que tendría que ser más... conductor. ¿Qué querés que hagamos? Creo que tendría que ser conductor. Le rompo el culo a todos los conductores. Así que quiero decirles eso para toda la gente que me vio un poquito más flojo. Para que no se sorprendan cuando... No puede haber una paparazzi abajo de mi casa. Puede ser algo. Habla de tu vida, no vengas a molestarme abajo de mi casa, en mi edificio. El carrito del supermercado lo agarré porque se me cantó la pija. Yo soy el dueño del planeta y hago lo que quiero, ¿me entendés? A ver, el mejor reality con canigia libre. Es la primera vez que estás en los Martín Fierro. Sí, llegó lo más pijudo. Muy bien, bueno, perfecto. No queremos pagos en el país. No quiero vagos en el país. Y después cuando uno dice, si vos no laburás, ¿qué voy a laburar, boludo? Soy millonario. ¡Laburá vos, hermano! Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Es tu fan más chiquitita. ¿Bien? ¿Eh? Ay. ¿Esto es para mí? Ay, gracias. Dale, más linda. ¿Qué le vas a decir? Gracias. Te quiero mucho. Ay, gracias. Yo también un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Parece una princesa hoy. Sí. Sos una princesa. Sí. Tirame un sape. ¡Sape! ¡Sape! Nací grosso, me fui a super grosso y después ahora hiper gross. Y ya después galáctico gross Hollywood. ¿Qué pasa, manga de putitos barats? ¿Están preocupados porque subió el dólar? ¡Ja! ¡Yo! ¡Me voy a Miami! Bueno, locos, ¿qué contarles? Acá viviendo la vida que ustedes no pueden vivir y bueno, chúpenla. Vivito bien pija, les muestro un poquito, miren, miren. Ahora les muestro. Tranquilos ustedes. Así que ustedes, barats, tranquilos y disfruten mi gran Instagram. Que para eso está el Instagram, mirá. Mi Instagram bien pija. Si no, ustedes jamás podrían subirse en cosas así, de edad. Acá no se paga peaje, Macrigo. Acá no se paga. Estos putos, ¿qué? 40 pesos cada vez. 40 ¡Aguante! Pesos. ¡Vamos! Hoy está la vaina rica. Aquí en Miami. No hay barats. Acá en Miami. Soy yo, capo. Full time. ¿Entendés? ¿A lo que voy? ¿O no me entendés? ¿Qué decirles? Disfrutando de esto. Para el que no me banca, que la sea chupando.